Estos últimos días han sido todo un caos para LittleBigPlanet. Si bien los servidores están cada vez mejor, hay muchos otros problemas que están causando confusión en la comunidad, como niveles que se quedan arriba de tu tierra, juegos que se cierran de la nada, niveles que no puedes dejar a menos que reinicies tu juego, hacks que aumentan tus corazones, que al agarrar algo se bugue tu juego, los servidores de LittleBigPlanet Vita que llevan más de un mes inactivos, y otras muchas cosas más de las que hablaremos en este video. Antes de todo, me gustaría hacerles un pequeño resumen de lo que pasó con los servidores de LittleBigPlanet por si hay alguien que aún no sepa del tema. Bien, todo comenzó a principios de marzo de este año, cuando muchas personas reportaban errores al intentar acceder a los servidores de LittleBigPlanet 1, 2 y 3. Tiempo después, se supo que estos problemas se debían a un ataque de DDoS, el cual un grupo de imbéciles causó por cómo Sony estaba tratando la franquicia. En resumen, un ataque de DDoS se basa en sobreexplotar un servidor a través de múltiples solicitudes enviadas al mismo tiempo. Esto hace que se reduzca la velocidad del servidor hasta detenerlo. Esto se consiguió a través del abuso de un script del juego. ¿Qué es un script? En pocas palabras, es un punto o archivo muy vulnerable que puede ser sencillamente hackeado o afectado. El youtuber BlazingVictini promovió el hashtag SaveLBP para llamar la atención de los desarrolladores para que empezaran a trabajar en el arreglo del ataque, lo que días después dio resultado. A día de hoy los servidores no están arreglados completamente, pero van cada vez mejor. Desde ahí los hackers no han parado, ahora mismo están más activos que nunca y cada vez se están aprovechando de más exploits. ¿Qué es un exploit? Básicamente es un tipo de software que se usa para hackear los scripts ya mencionados. Uno de esos scripts es el script del Polo Norte, una de las muchas vulnerabilidades afectadas por hackers que, en este caso, causa que todos los niveles que tengas en tu tierra se muevan y junten de un momento para otro en la parte norte de tu tierra. No estoy seguro si habrá alguna solución para arreglar este error, pero lo más probable es que sí la haya. Uno de los scripts más polémicos y mencionados de todo este problema es sin duda el Auto Heart Script, o el script de los corazones automáticos. Bien, este script es una variación de un hack del cual ya se había hablado hace unos meses, el cual te permitía conseguir la cantidad de corazones que tú quisieras en tu perfil. Esta variación del hack permite que un nivel consiga tu corazón simplemente viéndolo, simplemente pasando por encima del nivel y tu corazón ya está agregado a la cuenta y al nivel de esa persona. Por ejemplo, este nivel que encontró BlazingVictini es uno de ellos. Con solo pasar por encima del nivel, él le daba corazón involuntariamente. Aparte de eso, al entrar al nivel se termina, literalmente termina al empezar. Y para colmo, ni siquiera puede salir del nivel, y la única solución es reiniciar el juego. Otro problema que está afectando a muchos es el caso de los crasheos. Así es, muchas personas han reportado crasheos en su juego por solo mirar al perfil de otra persona. Si te llega algún mensaje como, hey, hice un nivel para ti, simplemente no entres a su perfil. Aunque sea un simple crasheo, no sabes qué otra cosa puede pasar más allá de eso, así que vayan con precaución. Otro error es el que yo llamo el error del agarre. Este error consiste en que cuando tú agarras algo, tu juego se empieza a llenar de objetos estirados. No sé si sea un bug del juego o si también sea otro acto de los hackers, pero bueno. Aparte de eso, los jugadores han estado encontrando mensajes ofensivos, insultando a Hearthstone y otras estupideces como que te van a quitar bitcoins, lo cual es obviamente para asustar a los más pequeños. De hecho, ayer pude encontrar uno de esos mensajes. Otra cosa que sigue sin saberse es si los servidores de LittleBigPlanet Vita volverán algún día. Llevan más de un mes inactivos y no sabemos si verán la luz del día otra vez. BlazingVictini está promoviendo dos nuevos hashtags, el hashtag FitsLVP y el hashtag SaveLVPVita, sumándose al ya existente hashtag SaveLVP. Wow, son muchos problemas, pero tenemos buenas noticias. Están trabajando en todo esto. Así es, chicos, al momento en el que estoy grabando esto ya hay dos actualizaciones de la cuenta oficial de Twitter de LittleBigPlanet. El primero dice lo siguiente: somos conscientes de que algunos miembros de nuestra comunidad están experimentando problemas con los servidores. Tenga la seguridad de que estamos investigando estos nuevos ataques y le informaremos cuando sepamos más. Con los nuevos ataques se refieren a todo lo que hemos hablado en este video, básicamente. La segunda actualización nos dice lo siguiente: actualización del servidor de LittleBigPlanet. Debido a la gravedad de los ataques recientes, no tenemos otra opción que deshabilitar temporalmente los servidores del juego. No tomamos estos ataques a la ligera, especialmente cuando tienen como objetivo a los miembros más leales de nuestra comunidad. Gracias por entender. Como podemos ver, estos ataques son cosa seria y me gusta que hayan tomado medidas lo antes posible. Ay, cómo amo esta comunidad. Lo malo de esto es que no hablaron de los servidores de LittleBigPlanet Vita, pero yo creo que es más que nada porque, bueno, LittleBigPlanet 1, 2 y 3 son la prioridad ahora mismo. Tengamos paciencia y dejemos que ellos hagan su trabajo. Les pido que no acosen cuentas que no están relacionadas con el tema como Media Molecule y que traten de no entrar a ningún juego, al menos hasta que acabe todo esto. Sin más que decir, esperemos que todo esto se solucione pronto y que LittleBigPlanet vuelva a la normalidad lo antes posible. Chao, chao.